Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras. Afortunadamente, otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Yo soy lo que hago. Si quieren saber qué soy, yo soy lo que hago. Alejandra Boero nace en 1918 en Buenos Aires. Para mí lo importante fue el descubrimiento de que la cultura es un arma útil y que el que tiene cultura tiene la obligación de darla. No tuve infancia y no tuve adolescencia, porque me la pasé estudiando. Estudiando todo. Que por suerte, cuando encontré el teatro, lo pude aplicar. Lo cual fue mi salvación, porque si no, hoy sería una persona muy desgraciada y muy resentida. En 1942, debuta como actriz en el grupo de teatro independiente La Máscara. Éramos todos muy jóvenes. Pensábamos que con el teatro íbamos a hacer la revolución. En 1950, funda Nuevo Teatro, una institución precursora que imprime modelos renovadores en el planteo ético y estético del teatro. Por eso Nuevo Teatro duró 20 años, porque tuvimos la habilidad de poder seguir diciendo lo que queríamos, pero más o menos reconociendo la realidad. Interviene como actriz y directora en más de 60 puestas en escena. Desempeña roles en obras clásicas, contemporáneas y también actúa en cine. Dentro de 3 días, con licencia la Virgen, vendré a verte. Te podés enderezar si es tu gusto. Estás vendado por alguien que sabe y no tenés peligro ninguno. Alejandra Boero funda Andamio 90, espacio destinado a incentivar la experimentación de actores, directores y técnicos. En el año 2002, impulsa la creación del Movimiento de Apoyo al Teatro, MATE, Agrupación en Defensa del Teatro. Nosotros los viejos tenemos que dedicarnos a darle fuerzas y a decirles que finalmente el esfuerzo llega a algún lado. La cuestión es ser lo suficientemente cabezadura como para seguir adelante. A lo largo de su vida es reconocida con más de 80 galardones por su labor teatral. Alejandra Boero. En realidad uno trabaja para hacer aquello que lo hace feliz. Y si encima de ser feliz con lo que hace lo premian, es una sorpresa muy agradable. Debajo de un carro o en un pueblito perdido en algún lado voy a seguir haciendo teatro. De eso estoy segura. Porque además pienso que el teatro tiene una fuerza civilizadora irreemplazable. Entonces, se haga donde se haga y como se pueda, hay que mantenerlo vivo. Aquejada durante largo tiempo por problemas de salud, Alejandra Boero muere el 4 de mayo de 2006, a los 87 años. ¿Cuántos estrenos tienes a ver, Alejandra Boero? Son tantos. Ya no, los números. Además, como yo nunca miro para atrás, siempre es hoy y mañana. Atrás lo olvido enseguida. Pero son 53 años, así que. Ajá. No he parado un solo día en 53 años, así que entre 2 y 3 estrenos por año deben ser una cantidad que prefiero no recordar, me da miedo. Los estrenos siempre son muy ricos en anécdotas.
Sí, son. En mi caso es una cosa muy especial porque yo casi siempre, toda mi formación la hice en el teatro independiente. Y llegar a un estreno en un teatro independiente es una aventura tan milagrosa que desde empezar a terminar la escenografía, cuando está el público en el hall esperando para entrar, hasta no saber nunca cómo iba a venir, porque trabajamos en una época donde también había censura. Y también, de repente, según como usábamos el local, aparecían los inspectores municipales y no nos dejaban trabajar. De manera que había época en que más que censura lo que había era riesgo también, ¿no? Riesgo de parte nuestra. Claro, sí, correr el riesgo de que algo sucediera, ¿no? Claro, no, hubo una época al principio, claro. ya por los años 42, 43, que antes de estrenar una obra había que mandar toda la lista de los actores que trabajaban, su número de identidad, de cédula de identidad. Y entonces, después de repente decían, este no puede trabajar y aquel otro tampoco. Por eso digo, en la época actual, yo digo, estamos construyendo una democracia, ¿va? Pongamos todo el esfuerzo posible para que se fortalezca y podamos seguir trabajando, porque la gente joven ahora no sabe todo lo que pasamos nosotros para poder llegar. Es cierto. Se juntan, hacen lo que quieren, me parece bárbaro, me parece formidable, y no tienen los fantasmas que teníamos nosotros. Señor Agüero, usted es prácticamente como un símbolo, ¿no es cierto?, del teatro independiente, ¿no? Usted se inició, si no estoy equivocado, en La Máscara, ¿no? En el año 42. En el histórico. En la histórica máscara del año 42. La vieja máscara que dirigía Ricardo Passano, padre. Y era un. Yo caí por casualidad ahí porque estaba cerca de mi casa y un día veo una sala de gente que pintaba, limpiaba, barría. Y entré a ver qué era y descubrí el teatro independiente. Yo venía de una familia muy especial, muy exquisita en materia cultural. Y aquello era una cueva de anarquistas, de comunistas, de gente muy. Iban todos los intelectuales de la época a ver esos lugares. Entonces descubrí un mundo maravilloso. Es decir, de gente que además ni pensaban que se iban a ganar la vida con el teatro. Simplemente querían expresarse y creían en el teatro como entidad cultural importante. Y se hacían polémicas después de las funciones. Venían los espectadores, había mucho obrero autodidacta en esa época, hablo del año 42. Y yo me acuerdo que en el fondo de la sala del viejo teatro La Máscara había un cartel que decía: el teatro será pueblo o no será nada. Romain Rolland. Y en uno de los. Yo descubría también, ¿no? Esos polémicos que se hacían con los espectadores. De repente se levanta un espectador, un aspecto de obrero, y decía, fundamentando lo que él decía, decía, como dice ahí Ramón Royan, Ramón a mí me conmovió enormemente, porque lo importante era lo que decía Romain Rolland, aunque él lo llamara Romain Royan, porque yo tenía una educación que me llevaba a hacer unas cosas exquisitas con la cultura. Y ahí su padre era un profesor. Profesor, sí, profesor de literatura, psicología. Ajá, sí. muy riguroso. Muy riguroso, muy católico, muy cerrado, donde teníamos grandes polémicas. Sí, discutíamos las encíclicas papales a la hora de comer, y entonces se producían grandes batallas. Pero bueno, mi opinión. Y ese contacto con anarquistas, comunistas. Claro, para él era espantoso. Para él debe haber sido. Era espantoso. No me echó de casa porque tampoco en esa época no se usaba, ¿no? Pero yo aprendí muchísimo de él también. Yo tengo una mística para lo que hago, sí. Realmente soy. Mi trabajo se ha transformado en una mística. Y creo que eso se lo debo a él. Uh-huh. Sí. Él después pasó mucho tiempo y como soy muy tosuda, seguí adelante con lo mío. Y él terminó viniendo a Nuevo Teatro y a ayudar en la boletería y en todo eso, sí. Y a veces yo lo escuchaba a espaldas mías elogiar lo que estábamos haciendo. No, a mí no me lo decía, pero a los amigos sí. Pero fue una etapa difícil porque lo que hacíamos nosotros sonaba un poco a subversivo para la gente normal, las familias normales. Sonaba a cosa que peligrosa. Y nosotros lo único que queríamos era un fin cultural, nada más. Lo que pasa es que como se hacía teatro sin fines de lucro, éramos altamente sospechosos. Yo me acuerdo que todo el dinero que juntábamos, porque todo el mundo se trabajaba en lo suyo, era para hacer las puestas en escena. Cuando teníamos algún éxito grande, lo único que se nos ocurría era construir un teatro, como pasó con la Sala Planeta, que la construyó toda la gente de Nuevo Teatro, y después lo que ahora es Cine El Orange.
Y me acuerdo que en aquella época decían que nosotros recibíamos rublos de Moscú, por eso construíamos teatro. Claro, claro. Y cuando ya no había rublos de Moscú, decíamos que recibíamos plata de los chinos. Así que no podían concebir que uno no tuviera interés en el dinero para uno, sino para hacer aquello que amábamos. Porque era una manera de asegurarnos que íbamos a poder seguir haciéndolo. Hay gente importante de la escena argentina que le reconoce a usted su condición de maestra. Recuerdo en este programa, hace pocas emisiones, Enrique Pinti, ¿no? Ah, sí. Recordaba que algo que usted le dijo en determinado momento sí, para Pinti él fue lo que lo... Es un hijo Pero no querido. Es solamente Pinti, ¿no? Hay varios otros que... Sí, Pinti es un hijo querido. Era muy jovencito cuando vino al Nuevo Teatro y estaba muy inseguro de sí mismo. Creo que siempre lo cuenta él, ¿no? Entonces... El talento ya lo traía, nosotros no lo inventamos, un actor no se inventa y un talento tampoco. Pero lo que le dimos fue seguridad en sí mismo. Sí, se empezó a apoyar. Que no es poco. Claro, yo creo que es lo primero. Claro. Lo primero hay que conseguir que la gente tenga confianza en sí mismo y en sus propios impulsos, ¿no? Que lo que siente es válido y tiene derecho a sentirlo y ponerlo en práctica. Yo creo que él se encontró, porque además es un tipo muy querible. Yo lo sigo queriendo como el primer día que lo conocí, que tenía 17 años cuando lo conocí. Y era un inseguro que se ocurría cualquier cosa, se caía un reflector en el estado y dice, ¿qué hice? Decía. Y yo me la pasaba diciendo, no, Pinti, no es culpa tuya, se cayó un reflector, no tiene nada que ver. Pero es un tipo maravilloso. Usted ha sido actriz también, ¿no es cierto? Una actriz sí. Relevante. Sí, cuando llega la ocasión soy actriz. Con varias... Yo recuerdo una Medea suya, ¿no? Sí, pero a mí me interesa el teatro en su totalidad. Ajá. De repente... Mira, por supuesto que todos sabemos que usted es una directora también de valor, ¿no es cierto? O sea, que usted ha tocado varias cuerdas del teatro, sí, y todas exitosamente, ¿no? Pero yo amo tanto el teatro que si tuviera que tirar de la soga del telón también lo haría. A mí me interesa el teatro como fenómeno cultural. Y pienso que toda la gente que está en el equipo que hace posible la vida de un teatro, todo es importante. Entonces, de repente hay obras donde yo descubro que, aún en aquella época, me acuerdo cuando hicimos La Valija de Julio Mauricio, yo me decían, tenés que hacer la voz. Y yo dije, no, acá hace falta una actriz que tenga algunas condiciones y algunas características que yo no tengo. Y me acuerdo que la fui a buscar a Elsa Bedinger, que la hizo excelente, que era exactamente lo que el personaje necesitaba. Su talento se ajustaba perfectamente al personaje. Por eso le digo, amo tanto el teatro que quiero que viva más allá de mí misma, ¿no? El teatro en algunos momentos, en todos los momentos, digamos, del país cumplió una función importante, pero quizá esto fue particularmente exaltado en los momentos... negros, ¿no?, de autoritarismo en nuestro país. Sí, había listas negras de muchísimos actores y había mucha gente que no pudo trabajar y que se tuvo que ir. Sí, además, un factor terrible que es el miedo. El miedo, claro. No saber, incluso no saber hasta dónde se puede llegar. Y sin embargo, había una gran ignorancia detrás de todo eso, ¿no? Sí, hubo una época en que, ya por los años 40, la gente que se armaba así en un teatro independiente creía que con la cultura y con el teatro iba a ser la revolución, la entre comillas. Después ya no, la gente tiene un objetivo. Yo recuerdo un artículo donde se lo criticaba acerbamente a Cortázar por escribir, ¿no? Sí. Me acuerdo que la periodista, o no sé qué era, decía que Cortázar no había derecho a seguir escribiendo, que Cortázar debía tomar las armas, ¿no? Pero se llegaba a esos extremos, ¿no? Sí, que, sí, sí, claro. Es que se descalificaba en gran medida el papel que podía tener la cultura. Sí, ¿no? Llegó un momento también que decía el que sigue trabajando es un colaboracionista. Sí, pero lo más importante es demostrar que hay que seguir trabajando. Por supuesto no hay que caer de rodillas, pero seguir peleando lo más posible, no abandonar. Pero no abandonar y seguir entero es muy difícil. Hay quienes reconocen que el teatro tuvo una actitud más corajuda y más digna que otras ramas de la cultura, digamos, ¿no? Sí. ¿Usted tiene alguna explicación para eso? A mí no me gusta juzgar a la gente. Yo creo que la gente hace lo que puede, dentro de lo que puede. Es en este momento cuando se le piden actitudes heroicas a padres de familia que tienen que dar de comer a sus hijos y que tienen que bajar la cabeza porque si no, no pueden seguir adelante.
Yo no soy quien para censurar eso. Lo que pasa es que la gente de teatro tiene una pasta distinta. Usted lo mismo refería, el teatro en sí mismo ya es heroico, ¿no? Claro, porque sí. Ya está acostumbrado a la adversidad, ¿no? Claro, solo el hecho de hacerlo, porque hay que ver que todo lo que se dice del éxito y del dinero de la gente de teatro, de los artistas, hay mucho de mito. La vida es muy difícil y la inseguridad de qué va a pasar el mes siguiente o el año siguiente, aunque tengan un buen contrato hoy, no saben lo que les va a pasar el año que viene. Pero de todas maneras la gente de teatro es una pasta especial, ¿no? La gente... ¿Había alguien, disculpe, Ricardo, sí. Había alguien una vez dijo una frase que a mí me interesó, que decía que, por ejemplo, tener éxito en la Argentina para un actor significa poder trabajar siempre, ¿no? O por lo menos seguido, ¿no? Sí. El éxito para un actor norteamericano, para un actor francés, significa que puede darse el gusto de trabajar cada 4 años o cada 5 años, sí. ¿No? Hay algo de cierto. Claro. Bueno, una cosa es la profesión, es decir, este es un trabajo y una profesión, un oficio, por el cual trabajo para vivir de él. Y el problema se arma cuando se quiere ser un artista. Claro, cuando se siempre quiere... diferencia lo que es el artista, ¿no es cierto? Claro, se puede trabajar honradamente de actor y ser tener una vida honrada. Pero el que es artista está sujeto a un problema mucho más profundo. Primero que tiene que hacer lo que tiene necesidad de hacer. No se puede acoplar a cualquier proyecto. Hay proyectos que lo inspiran y otros que no. Y ahí eso se da de patada como cómo sobrevive. ¿Cómo hace para vivir haciendo solamente lo que desea hacer? Es muy difícil eso, muy difícil. Pero se puede trabajar de actor y tener su oficio. Hay gente que trabaja permanentemente y hay otra que el solo hecho de querer elegir le dificulta la vida. Pero eso es una especie de fuego interior que no se puede manejar. Pero cuando se hace aquello en lo cual se cree, cuando realmente están enrolados en la cosa que realmente cree, siempre sale mucho mejor, siempre conmueve y el espectador lo reconoce, siente que se produce un milagro en la sala, algo que viene del escenario que es distinto, que no es simplemente cumplir con un oficio, una profesión, sino que se mueven otros valores, que se conectan con la sala y se producen cosas muy maravillosas, se siente como una energía que viene de la sala, que se junta con la energía que saca el actor o la actriz, y se produce un chispazo de cosa ideal, ¿no? Por eso que el que trabaja, que ha sentido eso una vez en el escenario, no puede olvidar más. Alejandra, cuénteme cuáles son las figuras que usted ha conocido en su trayectoria, en su rica trayectoria teatral, que usted recuerda con particular admiración o con particular afecto, ¿no? Y prácticamente, dado los años que tengo yo sobre mi espalda, los he conocido prácticamente a todos, ¿no? Uh-huh. Tengo amistades muy, muy especiales, como la de María Rosa Gallo, que somos hermanas de hace muchísimos años, pero prácticamente los he conocido a todos. Sí, Alfredo, por ejemplo, Alfredo Halcón, cuando vino a ver cómo estábamos construyendo la sala de andamio, dijo, yo aquí quiero trabajar. Entonces dijimos, las puertas están abiertas. Y abrió el teatro él con el espectáculo de Beckett, Fin de partida. Y después con ellos, prácticamente con todos, Alberto de Mendoza, García Satur, toda clase de actores, pero yo amo mucho a los actores. Los amo especialmente, yo cuando dirijo los trato con mucho cariño y con mucha paciencia, porque es el que se produce el milagro ese, se apagan las luces, se prende el escenario, salen y empieza ese milagro de interpretar a un ser que no es el mismo y que tiene que producir esa combinación eléctrica que pueda conectarse con la sala. Se ha comprobado que se altera el pulso cuando se sale del escenario, que realmente es una actividad física, se produce una química bastante peligrosa para el actor. Entonces yo admiro mucho esa valentía de salir, enfrentar al espectador y hacerle sentir cosas. Y estar concentrado, una hora y media, dos horas y media, está todo el tiempo concentrado en lo que está haciendo y mandando sus mensajes sensibles. Entonces yo los quiero mucho a los actores, es el que corre más riesgo. El actor termina cuando se estrena, el director termina cuando se estrena la obra y yo siempre digo, me toman el pelo porque siempre lo digo, el director se queda en el muelle y el barco se va.
Entonces el director saluda con la mano y el barco se va a enfrentar la tormenta. Y sí, uno se siente medio envidioso porque no puede correr el riesgo con ellos. Pero lo que corren riesgo realmente son los actores. Por eso a mí me producen una gran emoción. Yo los quiero mucho y trato de tratarlos con mucho cariño todo el tiempo, porque creo que los necesitan. Son como niños los actores. Necesitan el amor y el afecto para poder desarrollar sus cualidades. Yo tengo la impresión de que este amor, ¿no es cierto?, que usted expresa y que transmite y vivencia, debe tener alguna escena original, ¿no es cierto?, alguna situación primaria. ¿Usted recuerda cuál es el primer impacto, digamos, fuerte que le produjo el teatro? Bueno, es difícil recordar eso, porque como a mí me iniciaron en la danza y en la música, yo prácticamente, qué sé yo... Ya recondicionaron para el escenario. Digamos, claro, ¿no? Claro, sí, yo ¿Pero yo, por qué el teatro y no la danza o la música, no? ¿Hubo algo? No, no, mi primer amor era la danza. Yo la hubiera danza. Querido ser bailarina clásica. Había empezado ya, llegué a estudiar en el Colón, y eso era mi amor. Después me casé muy joven, tenía 17 años cuando me casé. Después nació mi hijo, Alejandro, y un día descubrí por casualidad el Teatro La Máscara, que era uno de los teatros independientes que estaban en ese momento. Entonces dije, bueno, aquí está todo. El teatro, la danza, la música, está todo. Y empecé a acercarme donde descubrí ahí ese mundo que le decía antes. Incluso con gente, y si yo estaba siempre entre gente que tenía una cultura, y si en mi casa se hablaba de cualquier clase de autores, se iba al Colón como cosa normal. Era una familia bastante acomodada, de manera que tenía un nivel cultural alto. Y de repente me encuentro ahí con gente, obreros, trabajadores, estudiantes. Recordemos algunos de los grandes nombres que estaban en la Máscara. Bueno, ahí lo que pasa es que era un lugar medio extraño. Mi padre no quería venir nunca y no le parecía nada bien. Me imagino. Pero ahí aparecían muchos intelectuales de la época, sí. Pero casi siempre gente de izquierda. Castelnuovo, por ejemplo. Castelnuovo, Álvaro Yunque, claro, el propio Álvaro. Agosti, Pablo Palán, una serie de personas. A Sábato también venía a ver nuestros espectáculos. Me acuerdo que lo conocí cuando estábamos haciendo Crimen y Castigo. O sea que lo que usted encontró ahí fue un mundo fascinante, digamos. Claro, ¿no? De alguna manera. Y completamente, distinto al que yo estaba acostumbrada. Claro. Ahora, algunos eran militantes políticos. De alguna manera siempre me salvé de eso porque tenía una sensación de que militar en la política significaba tomar partido por algo que... Eso de la conciencia partidaria que hace que la gente obedezca a lo que conviene al partido nunca fue para mí. Yo quiero ser libre y opinar lo que quiera y no que me manden qué es lo que tengo que opinar. Entonces creo que me salvé de las tendencias que había ahí adentro porque quería ser absolutamente independiente. Me acuerdo que era la época de la guerra también, íbamos a ver los noticiarios que venían de la Unión Soviética y mis compañeros me mostraban los noticiarios que venían de donde se aparecían grandes pósters de Stalin y exhibiciones masivas con cabezas de Stalin. Y yo dije, ¿cómo aguantan tanto personalismo? Casi me matan. Pasó el tiempo y resulta que era así la cosa, ¿no? Pero yo me defendía siempre de eso, porque además pensaba que la cultura era como la salud, tiene que ser para todos. Entonces, ese sectarismo, ese no me venía bien a mí. Yo pienso que tenemos que hacer un teatro de contenido humanista, que plantee problemas, que siempre esté unos pasos adelante de que la sociedad actual está, pero que tiene que ser para todos, y que cada uno saque sus conclusiones y que le sirva o no. Pero no me puedo enrolar en nada que sea demasiado partidario, porque para mí la humanidad es mi partido. Quizás esa es la esencia de la cultura, ¿no? Sí, puede ser bastante pretencioso, pero lo siento así. Soy un poco omnipotente, tengo que reconocerlo. No, los omnipotentes son los que creen que pueden hacer cosas, pero no las hacen realmente, ¿no? Usted se parece más a la potencia que a la omnipotencia, ¿no? No, yo siempre... Porque usted ha logrado muchas cosas, ha hecho muchas claro, cosas. Claro, yo nunca acepto, como dicen los americanos, never take a no for an answer, ¿no? Nunca recibo un no como respuesta. Digo no, pero...
Se me ocurren cosas y digo, tal vez no se pueden hacer, pero vamos a intentarla. Y entonces me parece apasionante poder intentar cosas que parece que no se pueden hacer. Entonces, y este es un momento que tal vez la gente que, como yo, que tiene tantos años en esto y tantos años de vida, podemos servir de ejemplo para que no bajen los brazos los que vienen después. La idea es que quede algo de lo que uno hace y que le sirva a los que vienen, ¿no? Tal vez sea una pretensión de trascendencia, ¿no? Pero creo que es importante dejar algo. Si todos pensáramos que después de nosotros van a seguir las cosas y que no se terminan con nosotros, posiblemente el secreto de la vida eterna esté en eso, de que lo que siga, vamos a seguir viviendo en lo que sigue, aunque nosotros no estemos. Me estoy poniendo mística otra vez. Bueno, usted se reconoció como mística. Sí, sí, absolutamente. Tengo el poema que más amo, es uno de León Felipe. Si quieres se lo recito. Pues sí, cómo no. Es el poema que recuerdo siempre y que lo amo muchísimo porque amo a León Felipe. Y dice, sabemos que no hay tierra ni estrella prometida. Lo sabemos, Señor, lo sabemos. Y seguimos contigo trabajando. Sabemos que mil veces y mil veces pararemos de nuevo nuestro carro. Y mil veces en la tierra alzaremos de nuevo nuestro viejo tinglado. Sabemos que por ello no tendremos ración ni salario. Lo sabemos, Señor, lo sabemos. Y seguimos contigo trabajando. Y sabemos que sobre ese tinglado hemos de hacer mil y mil veces todavía el mismo viejo truco bufo trágico. Sin aplausos y sin elogios. Lo sabemos, Señor, lo sabemos. Y seguimos contigo trabajando. ¿No es hermoso? Hermoso. Además de León Felipe, ¿no? Un artista. Sí. Que sufrió, ¿no? Que, sí, murió en el exilio. De alguna manera hizo carne este poema, ¿no? Murió lejos de su patria. No pudo volver a España. Murió en México.